Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pixelmon Nuzlocke, temporada número 2, y estamos en el episodio número 14. Después de básicamente haber hecho todo esto, y es que es cierto, a ver, primero que nada quiero aclarar un par de cositas, ¿vale? Quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho, o sea, todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento de ahora. Y es que hemos derrotado al líder de gimnasio de tipo planta. Recordemos que estamos jugando en Nuzlocke, si muere Pokémon no lo puedo volver a utilizar, a menos que derrote a uno de los entrenadores que son líderes, o sea, los cuales se incluyen estos de por aquí. Y bueno, supongo que todo lo demás ya lo sabéis, ya, bueno, porque la mayoría de personas que están viendo este tipo de episodios y tal, pues vienen de ver los anteriores. Bueno, en fin, mi gente, me callo. Solamente quería, pues nada, básicamente comentar un par de moviditas. Y es que tengo que ir poniendo motes a los Pokémon que ya tengo capturados. Así que a lo largo de este episodio vais a ir viendo cómo les voy poniendo motes. Aparte de todo eso, la verdad es que me molaría muchísimo encontrar algún Shiny, porque, bueno... Me molaría siempre capturar algún Shiny, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante realmente es que dentro de poco vamos a tener que enfrentarnos al gimnasio de ciudad de tipo agua. Y para ello necesitamos un montón de Pokémon. Pokémon de tipo lucha, Pokémon de tipo planta, Pokémon de tipo eléctrico. La razón principal de todo esto es básicamente porque... De hecho me voy a quitar a Mati y me voy a dejar a Shroomish. La razón de todo esto es básicamente porque seguro que van a tener esos Pokémon que son focas, que son de tipo agua hielo, por lo que necesitaríamos algún tipo de Pokémon que tenga un por 2 o un por 4 contra los de tipo hielo. Y por 4 no hay, y solamente tengo la oportunidad o la opción de utilizar a Shroomish, que es de tipo planta y también ataca a tipo hielo. En fin, dejando esto ya de lado, vámonos de por aquí. Vamos a ir hacia el portal de tipo agua que tenemos por aquí en el Nether, y vamos a ir a encontrar básicamente biomas nuevos o incluso levelear. La verdad es que cualquiera de las dos es bastante buena, porque nos hace falta ambas, tanto levelear como capturar nuevos Pokémon. En fin, me habéis estado comentando un montón de cositas en los comentarios, lo cual os lo agradezco un montonazo. Y de todas las cosas que me habéis comentado, lo que más se me ha quedado en la cabeza y lo que más me habéis repetido es que el curry da experiencia. Mierda, se está quemando el Noctowl. Que el curry da experiencia. Vale, ya estamos por aquí. Lo cual significa básicamente que puede servir como si fuese un caramelo... Un caramelo raro. Otra cosa que también me habéis comentado es que en el cáliz que encontramos, que era lo de Arceus, eso que está ahí delante, si colocamos todas las tablas de todos los tipos, pues básicamente encontraríamos... Bueno, no es que encontraríamos, sino que invocaríamos a Arceus, lo cual es interesante. Y otra cosa que también me habéis comentado es que... Esperad un segundito, que aquí hay una master que me molaría pillar. Dame un momento. Ahí estamos. Ahí está. Y estamos por aquí. Y... Casco dentado. Esto es buenísimo, en verdad, ¿eh? Se lo pongo al like. Es que en los... Básicamente en los ultraumbrales han habido pues tanto ideas positivas como ideas negativas. O sea, hay gente que decía sí, métete, y también había gente que me decía que no me meta. Por cierto, esto de aquí es bioma nuevo, como veis, y aquí podríamos capturar algún Pokémon, pero no me interesa capturar ningún Pokémon aquí. Me molaría, what the fuck, qué guapo tú. Vamos a meternos aquí en este agujero. Yo, let's go, nos hemos metido, y otra vez. Epa, nada, y nada, básicamente es un poquito, pues eso, ideas dispares, ideas que, pues la verdad es que no me convence. Preferiría no meterme en el ultra umbral, porque, pues para no liármela, aunque bueno, hay mucha gente que me dice que ahí hay un montón de loot, ahí hay un montón de cositas y que a lo mejor debería de meterme, pero bueno, de momento no lo haré. Y es que mira, esto de aquí es lo que quería encontrar y no me lo puedo creer que ahí hay otra ciudad. En fin, esto de aquí es lo que yo quería encontrar, ¿vale? Esto es básicamente una especie de jungla, ¿vale? Es una isla tropical, pero quería capturar a un Litten, porque se lo prometí a un suscriptor y pues nada, ahora me apetece capturar un Litten. A ver si aparece. La cuestión es que esto es una jungla, pero no como tal una jungla, o sea, es una isla, por lo que a lo mejor aquí aparecen sobre todo Pokémon de tipo agua, entonces a lo mejor no me renta tanto capturar ningún Pokémon. Me habéis comentado, por cierto, que los Wailmer y estos Pokémon así tipo ballenas y que son grandes y tal, pues dan bastante experiencia, así que es interesante tenerlo en cuenta para cuando vayamos a levelear a los Pokémon. Que, por cierto, también me habéis recomendado que capture, o bueno, que capture, que pille alguna mega piedra. Pero es que claro, eso es súper complicado. No lo... Por cierto, creo que voy a levelear a todos los Pokémon hasta nivel 45, porque ahí es cuando se iguala más o menos los niveles y cuando la pela un poquito más que el otro me supere por 5 niveles, ¿sabes? Básicamente lo, mirad, aquí hay un Venipede, le vamos a meter un tajo aéreo, ahí está. En fin, vámonos de aquí, que ahí delante hay una city que también me molaría visitar. Que mirad esto, tío. Esto es otro gimnasio tipo agua, que no cuenta, evidentemente, porque es que ya nos vamos a enfrentar a algún gym de tipo agua, entonces repetirlo es como absurdo. Pero bueno, aquí hay bastante loot interesante, incluso tiendas que me interesan, para ver si me tradean alguna movida de movimientos, tío. Alguna MT. A ver, esta me vende Ultra Balls, nada. Este de aquí me vende más mierda. Y este de aquí me vende cartas, vaya mierda. A ver, podría robarles, la verdad. Pero bueno, es que tampoco hay mucha cosa interesante. Bueno, los Balls y poquito más. Por aquí hay más loot y tal. Que bueno, tampoco quiero, o sea, aprovecharme demasiado. Mira, gema agua y un cubo. Mira, caña buena, que creo que perdí la. Y pues nada, eso. Que tampoco quiero aprovecharme demasiado. Vamos a ver. Me vendría bien también encontrar algún recuerda movimientos.
pero es súper complicado. Aunque bueno, ahora que lo pienso, esto de aquí también es un bioma nuevo. Nah, pero vamos a pasar un poquito. Vámonos de aquí, mi gente, y vamos a buscar algún tipo de lugar pues similar a esto. ¿Qué es esto? Ah, mira, es de incursión. Vamos a entrar en una de estas, a ver si podemos levelear con alguno de estos Pokémon. Mira, esto de aquí es un... no me acuerdo cómo se llamaba, pero podríamos enfrentarnos a él con Torterra, yo creo. Vamos a ir en solitario. Recordemos que aquí si mi Pokémon muere, no la... no. Es tipo agua, son dos estrellas, tampoco está tanto. Es un Zelos. Vale, vamos a meterle un Drenadoras. Bueno, la palmada no pasa nada. Digo básicamente que no pasa nada porque revive. Ahí está. Le metemos un Hoja Afilada. Ahí estamos. Hemos bajado bastante vida. Y el último Hoja Afilada y ya estará debilitado. Venga, échaselo. Ahí está, debilitado. Magnífico. Me da cristales de Prismarina, Rubí, Caramelo, Dinamax y Zafiro. ¿Lo intentamos atrapar o qué? Un Zelos me vendría bastante interesante, ¿eh? Vamos a intentar atraparlo. Va, a atrapar. Y que se quede como bioma capturado de aquí, de... del desierto este. Y ahí está, capturadísimo. Buenísima, increíble. Vale, magnífico. Un Zelos es bastante interesante, tío. Nada, no, ¿sabes qué? Creo que es un Pokémon más bien de la playa, ¿no? No, da igual. Y aquí, de hecho, aparecen nuevos Pokémon. Porque esto es un desierto de Mojave. No, Mojave, perdón. Y me molaría bastante capturar un Gible. Mirad esto. Un Gible al 21, a lo mejor está demasiado alto. Un Gible al 18. Vamos a ver si hay alguno a nivel, yo que sé, 11 o así. Mira, está el 15, me parece. Vamos a entrar en una peleita con él. Pero vamos a tirar ya la ultra. Uno, nada, nada. Vamos a entrar y le vamos a tirar directamente ya la Veloz Ball. Ahí está, 39 Veloz Balls. Es que ya mejor. Venga, va. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Magnífico. Gible es un muy buen Pokémon, la verdad. Y nada, de aquí ya nos hemos hecho esta zona. Nada, vamos a seguir volando y vamos a irnos de por esta zona. Suficientes cositas hemos encontrado. Aunque mirad, esto de aquí es otro monumento para invocar a Zeus. Y aquí hay una Master. Cagondeu. Ah, no, esto no es una Master. Ah, bueno, de loco. Es otro desierto. Wow. Vaya desierto, ¿eh? Y aquí hay otra Master. Sigo intentando encontrar o sigo queriendo encontrar alguna movida tipo otro huevo de la suerte o alguna cosa interesante, yo qué sé. A ver, cápsula habilidad. ¡Wow! Esto es increíble. Eso sí. Básicamente lo que hace es que si tu Pokémon tiene cierta habilidad, pues te cambia. Bien, en esta dirección hay eso de ahí delante que no sé qué clase de bioma es. Creo que es una sabana. No me interesa lo más mínimo, así que vámonos. Pasemos de largo. Aquí tenemos una mesa y otra city más. Tía puta, tío, pero vaya locura, ¿no? Esto está lleno de city. El gimnasio es de tipo agua. Qué locura. Vale, pues venga, va. Volvemos por aquí un momentito y vamos a revisar si por aquí hay alguno de estos comerciantes que me dé MTs. Que no puede ser que ninguno de estos comerciantes me trabee con MT. Mira, curry. De esto trataba. Había un no sé qué curry que te da experiencia. No voy a pillar curry. Realmente no voy a subir los niveles de experiencia de mis Pokémon con curry, la verdad. En fin, vámonos. ¡Opa, opa! ¿Y esto? ¡Un barco pirata! Espérate, antes que nada vamos a dormir por aquí para curar al equipo Pokémon y no solamente eso, sino también que se haga de día. ¡Hostia! ¡Un Latias! Un Latios. Un Megalatios, básicamente. ¡Vaya locura, ¿no? ¡Vaya locura! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué guapo, tío, este lugar! Vale, vamos a ver qué es lo que tiene. Probablemente tenga algún que otro entrenador a un nivel bastante alto. Agua mística, bastante loco. Aquí tenemos una Pokémochila nueva. Esto me viene increíble para colocar estas cosas, básicamente. Este caramelo Dynamax, por cierto, sube el nivel del Dynamax. Pero bueno, tampoco puedo hacer mucho, ¿no? Con eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Un jefe raro. Por aquí tenemos carbón, escamas, gema hielo, caña buena, más perla. Por aquí tenemos super repelentes, cubos de agua, Safari Balls que no vamos a pillar. Y por aquí, strata de perla. Y poquito más, ¿no? Pues nada, os he saqueado, mi gente. Aquí más cositas. Venga, a chuparla, mi gente. Ahí os queda. Y ahí arriba estaba otro jefe bastante fuerte. Que evidentemente no me voy a enfrentar a estos jefes porque me van a recontracagar a palos. Así de claro os lo digo. Pero bueno, está bien, ¿no? Pues nada, vamos a lo que íbamos, coño. A ver si encontramos alguna jungla ya. Ah, bueno, de hecho, espérate. Hay veces que se me olvida que tengo el compás este, la natura. Ahí está, jungla. Y en principio, en esa dirección hay una jungla. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Y este es el momento en el que le pongo nombre al Torterra. Y es que Igor me ha pedido que le ponga al Torterra el nombre Pino. Y creo que le queda bastante bien, ¿no? Yo qué sé. Tipo planta, pino. Pino es un árbol. Creo que está bien. Y aquí hay, por cierto, otra master. Vamos a revisar qué es lo que tiene. Y seguro debilidad. Aumenta bastante el ataque y el ataque especial si el portador recibe un ataque frente al cual es de... No me interesa tanto. En el desierto, tío, hay un montón de masters, tío. Vaya locura. Otra city. Interesante. Vamos a ver si por aquí nos venden alguna M. A ver. Buenos días. Nada, me venden curry. Y tú, nada. Interesante. Vale, pues nos vamos. Ah, bueno, y espérate que por aquí tenemos esto de aquí, que esto es para un Diglett. Que yo creo que con... Bueno, depende. Es de dos, tipo tierra. Creo que podemos hacerlo también con Torterra. Venga, va. Ir en solitario. Vamos a full. ¡Epa! Hay dos Wishiwashi o Wishikashi. Bueno, ya. Wishiwashi. Vamos a meterle un Hoja Afilada al Diglett. Ahí está. ¡Joder! Casi me lo cargo. Y ahí está. Ha muerto en dos turnos. Locura. Nada, Zafiro, Caramelo, Dynamax y Duralio. Al Diglett, mira, no le voy a atrapar. Me da pa. ¡Ojo! Y aquí hay otra estructura más. Madre mía, tío. Esto está lleno de lugares, de cosas. No me da. No me da la vida. Vamos a ver qué es lo que tiene esta vez esto. A ver, tiene tabla llama, hueso raro, un poquito de hierro, gema fuego, tabla terrax, ánfora, que esto viene bien. Esperad un segundito que voy a colocar por aquí cosita. Ahí estamos. Y gema tierra también. Corona antigua de locos. Eso dan muchísima pasta por ello. Es que no tiene sentido, tío, porque nos dan mucha pasta, pero tampoco la estoy gastando en nada. Así que yo qué sé, tampoco. En fin, nos fuimos. Por aquí hay un montón
de biomas nuevos que evidentemente no voy a capturar nada en ellos, no de momento. Aquí hay otra city que voy a explorar un segundito. ¡Ojo! Sí que tiene MTs. Tiene puño hielo, hoja mágica, tumba rocas, ida y vuelta, carga tóxica, veneno X. Esto es interesante. Voy a comprar veneno X. Voy a comprar también tumba roca, hoja mágica y basto impacto, creo, ¿eh? Son ataques buenísimos realmente. Y por aquí, bueno, pues nada. Ah, bueno, claro, les voy a vender la corona y la ánfora. Y otra estructurita por aquí. Muchos más biomas. Otra Master Ball que tiene banda focus. Otro templo, empalamiento, nada útil. Suerte marina. Otro de aquí que vende curry. Y aquí está la jungla. Básicamente, esto es una locura. Vale, vamos a quedarnos por esta zona y a ver básicamente si encontramos algún ítem. Hay un montón de Pokémon curiosos, pero bueno, aquí lo que busco es un ítem. Hay un montón de Venonats, Pokémon interesantes y tal, Venipedes. Hay Pokémon y rosas. En plan, está el Primeape rosa ese. Ve ahí en el mapa. Miradle, está ahí delante. De hecho, es que no sé qué significa que sea un Pokémon rosa. ¡Hostia! ¡Damn! Vamos a cambiar de Pokémon y vamos a intentar huir y a chuparla. Y aquí no ha pasado nada. Nada, ¿eh? Es posible que el ítem aparezca de día o por la mañana. Entonces, por eso no estoy durmiendo. Para que, en caso de que aparezca por la mañana, pues haya más rango de tiempo, ¿sabes? Aunque bueno, viendo que el Purloin este aparece por la noche y el ítem es más o menos similar a Purloin, pero añadiendo tipo fuego, pues yo qué sé. Por cierto, eso de aquí lo deberíamos de explorar, aprovechar y explorarlo. Y Water Drop, increíble. A ver qué es lo que tiene, qué tesoros nos trae y nos agua. Y es que por aquí, ahí está. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto. Hueso raro, y bueno, pues nada. En principio aquí debería de haber otro hueso raro. Pues nada, tampoco muy útil. Bueno, ya se está haciendo prácticamente de día, así que yo qué sé, a lo mejor encontramos el Pokémon ahora. Vale, ya se está haciendo de día, o sea, ya está amaneciendo, así que voy a ir rotando lo que es la generación de los Pokémon para que vayan apareciendo los nuevos. ¡Hay un Axew! Hostia, aquí se genera un Axew. Y veo un Caterpie un poco raro por aquí. ¿No será este un Caterpie Shiny? No, no lo es. Hay Yanma, Mankeys, Caterpies, Venipedes. ¡Oh, mirad! Ese Pokémon es súper bueno realmente, ¿eh? Nos vendría bien también el Pandita este. Hay muchos, realmente hay muchos Axew. Poco Litten, la verdad. Poquito Litten. Buah, pero es que un Pancham, la verdad es que vendría muy bien. Pandaren, ojito, ¿eh? Bueno, viendo que por aquí no se me genera ningún Pokémon, en plan, no están apareciéndome los Pokémon que busco y tampoco voy a estar aquí 80 años intentando capturar un Pokémon solo. Creo que voy a tener que ir y decantarme por el Pokémon que más me conviene en este momento. Y Axew está increíble, pero teniendo ya a Gible, pues es un poquito XD. Entonces sí, creo que evidentemente va a ser Pancham la mejor opción. Así que nada, campeonito, vente por aquí, te hago un Onda Trueno. Ahí está, paralizado, espero que no me mate, un cuchillada. Va, bien, vamos bien. Vamos a cambiar a... No vamos a cambiar. Y simplemente le voy a tirar la Ultra y que sea lo que Dios quiera. 1, 2, 3 y 4. Pues ya estaría. Ahí está. ¿Te imaginas que ahora me aparece un Litten? Sería bastante... Me quiero matar, ¿sabes? Bueno, y este Pancham se va a llamar Aquino, de Matías Aquino. Y no solamente será el que le voy a poner este nombre, sino que además a Darmanitan le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Dano. Ya que, bueno, me lo habéis estado pidiendo, así que nada, ahí está. Muchos Pokémon, tío, callaos ya la boca con Lance. Puto Pikipek, cállate. Vámonos aquí, gente. Bueno, hemos encontrado el Pokémon que necesitábamos. Pero bueno, hemos encontrado Pokémon interesantes. Y ahora sabemos que, por ejemplo, en jungla hay Axew. Aquí hay otro lado más con un gimnasio tipo planta. Me vendría bien encontrar alguna cosita que no sea de este tipo, ¿sabes? No sé. Así como deseo. Vamos a ver qué es lo que nos pueden tradear los traders de esta zona. Y MTs. Muy bien. Demolición. Ojo, ¿eh? Puntapié. Puntapié compramos. Y poquito más, ¿no? A ver. Espérate. Tenemos demolición ya y puntapié. Puntapié hace 65 y demolición 75. Demolición es bastante mejor, ¿no? Cuchilla solar. Oye, creo que estamos bastante bien preparados para lo que es el gimnasio, ¿eh? Ahora que lo pienso. Eso es bastante bueno. Voy a venderle los dos huesos esto. Nada, vayámonos de aquí, mi gente. Aunque bueno, aquí podríamos capturar Pokémon. Pero bueno, creo que es momento, mi gente, de volver a casita. Así que voy a hacer... Oh, espera. Este aquí es un recuerdo a movimientos. Dime que eres un recuerdo a movimientos, por favor. ¿De verdad crees que deberías de ir con esos Pokémon por ahí? Yo creo que tienen miedo. ¿Y este cabrón? Vaya cabrón. Pues no es un recuerdo a movimientos, es un pringao. Vale, vamos a mover a Mati y vamos a básicamente tepearnos a casita. Vale, no es casa, pero estamos cerca. ¡A casita! Vamos para allá. Bueno, no, a casa no. Vamos a ir a esta zona de por aquí, que es cercana al mar. Hostia, hay otra city más, tío. Vaya locura, hoy el día va de cities. Vaya locura. Joder, está todo lleno de gimnasios de tipo agua. Pero claro, yo necesito... gimnasios distintos, ¿sabes? Este por aquí me da curris, efectivamente. Bueno, vamos a quedarnos básicamente por esta zona y vamos a estar leveleando, ¿vale? Aunque aquí podemos capturar un Pokémon nuevo, Pokémon de tipo hielo, si puede ser, estaría bastante interesante. Pero bueno, básicamente quiero levelear por aquí, por la zona esta de mar, con los Pokémon que ya tengo. Mira, aquí hay uno de estos Pokémon, un Clowncher. Podríamos capturar un Clowncher. Voy a intentar capturarle y ya está. Y que se vaya para el PC. Ahí está, capturado. Perfecto. Y ahora ya este es el momento de levelear. Voy a escoger más o menos el equipo Pokémon que quiero tener. Quiero incluir a Shroomish y quiero incluir a Aquino.
Voy a pillar por aquí demolición. Se lo voy a dar a Aquino y le voy a quitar tiro vital y poquito más. Vamos con Sroomish contra el Clowncher de nivel 30. Pues no. Vamos con Matías. Voltio cambio. Vamos con Aquino. ¿Me puedes explicar por qué Voltio cambio no le ha hecho daño? Ahí está, debilitado. Por aquí hay un Wailmer, que los Wailmers dan bastante experiencia, aunque están a bastante nivel. Creo que tiene sentido por lo que dan tanta experiencia. Vamos contra este. Espacio. Ahí estamos. Vamos contra este otro. A nivel 35. Paso. Don natural, pues no. No se lo voy a dar. ¿Qué Pokémon hay aquí, por cierto? Así por curiosidad. Es de 3 estrellas y la verdad es que no sé qué Pokémon es. Ah, ya sé qué Pokémon es. No me interesa. Gracias. Me voy a enfrentar a él contra el líder. Suficiente. Vamos contra este con Ulises, que le meta chispa. Me ha hecho pistola agua, lo soporto y otro chispa y ahí estamos. Vamos contra este otro. Ahí está. Un Frillish por aquí. Interesante, ¿eh? En el mar se entrena bastante bien, ¿eh? He de decir. ¡Ojo! Sroomish está evolucionando. ¡Qué bueno! Ahí está. Miradle. Increíble. Ahí está. Un Brillo. Y aprende Ultra Puño, que le voy a quitar la caja, evidentemente. Por fin tenemos ya un ataque de prioridad, mi gente. Aunque la verdad es que no sé si dejarle tal cual con los ataques que tiene ahora y o añadirle demolición o alguna cosita por el estilo. Principalmente lo digo porque es que a lo mejor me renta. Ojo, y aquí hay una Master. ¡Qué loco! Parche, habilidad. Permite cambiar a un Pokémon con habilidad actual por su habilidad oculta. Tía, ¿qué habilidades tienen mis Pokémon? Efecto Espora. Esta ya es bastante buena. Electricidad estática es bastante buena. Rivalidad. Inflige más daño si el rival es del mismo género. Vale, machista. Espesura. Potencia los ataques de tipo planta en apuros. Vale, este es bastante mierda, pero bueno. Este también tiene espesura. Y puño férreo. Aumenta la fuerza de los puñetazos. Y ya está. Bueno, creo que al Pancham sí que le podríamos cambiar la habilidad. Pero bueno, vamos contra Wailmer. No, este. Mira qué mono. Un Seal. Qué pequeño y mono. Contra los Wishiwashi, esto se le velea bien. Tipo, a ver, absorber. Míralo. Un Sealeo. Nada, me da miedo. La verdad es que estaría bastante bien que Brillum aprendiese algún ataque que sea potente, ¿sabes? De tipo planta. Ahí está, espérate que subo por aquí para darle básicamente. Bueno, de hecho, si vosotros tenéis algún tipo de recomendación para ataques y tal, pues decídmelo. Creo que le voy a dar cuchilla solar, ¿eh? No puede aprender cuchilla solar, entonces no le voy a dar. Vaya, pues nada, tocará esperar a que aprenda ataque. Mira, aquí no le viene bien algún ataque interesante, ¿no? Alguno como, por ejemplo, a lo mejor Avalancha. Avalancha puede aprenderlo. Aunque bueno, no sé qué tan bueno le vendría ahora. O sea, en plan, no le viene bien ahora. Y Terra Temblor tampoco le viene bien ahora. Voltio cambio, ¿puedes aprenderlo? Claro que. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué tipo de objetos le podría dar a este sujeto. Le podría aprender, enseñar hoja mágica, ahora que lo pienso, al Brillum. A ver, no puede aprender hoja mágica. ¿Pero qué clase de Pokémon no aprende hoja mágica que sea de tipo planta? En fin, da igual. Aquí hay otro Pokémon interesante que podríamos derrotar. Es este de aquí, el Clamper. A lo mejor nos da alguna perla y la podemos vender bien. Bueno, no, pero que. Hostia, mira este Cramorant. Bugueadísimo, como siempre. Ahí está. Bueno, pues la verdad es que hemos estado leveleando bastante, ahora que lo pienso. Sí, es cierto que a lo mejor estaría bastante bien. A lo mejor cambiar a Axel y poner a un Pokémon interesante que pueda dormir, como por ejemplo al Gardevoir o algún Pokémon así que pueda meter alguna cosita de estado. Teniendo a Brillum, pues ya está bien, ¿no? Pero, quiero decir, algún Pokémon que pueda, yo que sé, entrar, dormir ya de nada más entrar al objetivo, meterle pantalla no sé qué, pantalla no sé cuántos para sobrevivir todos los ataques. Es literalmente Gardevoir, o sea, es literalmente Gardevoir. En fin, por aquí hay un montón de Wailmers que evidentemente van a estar sufriendo un montón de daño. ¡Ojo! No me lo creo. Ulises ha subido a nivel 30. Está evolucionando. ¡Let's go! ¡Joder, qué guapo, chaval! Madre mía, vaya día de leveleo, en verdad, ¿eh? Vaya día de Pixelmon, ¡qué locura! ¡Wow! Ahí está, miradlo, miradle, miradlo, qué guapo. Espérate, nos vamos aquí, no podemos estar mucho. Ahí está, miradlo, madre mía. A ver, bueno, no va muy rápido, he de decir, ¿eh? No, la verdad es que no va muy rápido, pero bueno, no está mal tampoco, ¿no? En fin, mi gente, vamos a dejar el episodio ya por aquí. Espero que os haya gustado un montonazo este tremendo episodio. Ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer: dejarme abajo en los comentarios las movidas que se os ocurran en la cabeza, darle un pedazo de like, ya lo sabéis, como siempre. Y nada, nos estaremos viendo en futuros episodios. Yo ahora mismo voy a tirar para casita y nos vemos pronto con muchísimo más. Venga, un saludito. Adiós.